¿sí? Por las cuestiones económicas. Entonces es un porcentaje muy bajo, ¿verdad? Los demás están buscando alternativas, así como poder generar algunos préstamos, que era lo que nos habían pedido. Ya se tuvo una reunión con SIFIDE, vamos a tener una reunión con los colegios para que SIFIDE les pueda proporcionar toda la información, y si ellos desean pues, el apoyo de SIFIDE, ya serían de manera personal y particular de cada uno de los dueños de los colegios, ¿no? ¿Qué colegios han sido y cuándo empezaron a solicitar permiso? La cantidad, bueno, los nombres no los tengo a la mano, traigo grabada la información, son 12, son más preescolares, son preescolares y primarias, ¿sí? Y una de secundaria, nada más. Acabo de leer dos documentos apenas ayer, en donde me están solicitando también un colegio, un cierre temporal, y él da el nivel de primaria y de secundaria, ¿sí? Pero la relación, bueno, la tenemos en estadística para nosotros proceder administrativamente. ¿Todos son de la capital? Todos son de la capital. Ok, ¿y son de...? ¿Son pequeños? Son pequeños. Sí, es que lo que les está pegando mucho más la situación económica son a los colegios. ¿Cuándo solicitaron este cierre y para cuándo podrían aperturar? Ay, ahí sí no te sabría decir, porque lo que piden es temporal. No sé si sea un año, ¿sí? O sean dos, no sé. Es temporal.